Y seguimos en esta explanada de martes y además muy bien acompañado porque creando caminos se llegó Decisión Alicante, sobre todo al plato de Alacante, ya lo van a entender todo. Y es que hoy tengo conmigo a... ya lo diré, a Ainhoa López, muy buenas tardes, bienvenida, concejala de Cultura. Es que estar a tu lado me pone nervioso, me impones. Buenas tardes. Y ya lo verán en plano, también nos acompaña Cristina Bernabéu, ella es componente y secretaria de la Asociación Artístico-Musical El Trabajo, esa banda de Sisona. Muy buenas tardes, bienvenida a La Esplanada. Buena vez, claro. Ella es de Sisona, Sisona de toda la vida, ¿no? Sí, aquí no. ¿Desde que vas Naisel? Desde que vas Naisel. Y vamos a hablar con ella en valenciano porque lo más maravilloso es la riqueza lingüística. Ella cuando ha venido me ha dicho, ¿pueden hacer la entrevista en valencia? Y le digo, pues claro que sí. Así nada, acá en parlem castellà, valencià y todo el que faça falta. Así que así va a ser y no vienen por venir, que también podrían, sino porque es que dentro de unas semanitas vuelven de nuevo a los escenarios. ¿Y qué os parece si empezamos hablando de ese concierto que va a tener lugar el día 27 de noviembre, ni más ni menos, que en el Ada Cristina, Descubriendo Caminos? Sí. Descobrint Camins, es el título. Sí, així no és. Hem preparat este concert amb molta il·lusió, perquè des que va començar la pandèmia hem hagut d'adaptar la nostra activitat a les circumstàncies, com és evident. Aleshores, ens hem vist forçats i forçades a descobrir nous camins, noves formes de fer allò que fèiem abans. Vam tornar a assajar, vam tornar a fer concerts, vam tornar als carrers, fins i tot vam tornar a actuar fora de Sixona, però una cosa que encara no havíem pogut tornar a fer després d'aquesta aturada necessària era reprendre el tradicional concert de Nadal i Santa Cecília que fèiem des de l'any 2012 a l'Auditori de la Diputació d'Alacant. Aleshores, aquesta oportunitat és meravellosa, tornar als escenaris, tornar a oferir allò que més ens agrada, que és fer música, i sobretot acompanyats de tota la gent que vulga, els animen a fer-ho. ¿Cómo ha sido el redescubrimiento, más que el descubrimiento de estos nuevos caminos? Porque imagino que, al igual que nos ha sucedido a todos, o a casi todos, hemos vuelto a tener esa sensación de emoción, de incertidumbre, al volver a subir a un escenario, a volver a hacer algo que teníamos por costumbre a llevar a cabo en nuestro día a día, lo que se convirtió en una rutina, la pandemia nos frenó y lo volvimos a descubrir. És així. Jo m'agrada dir que hem tornat a fer coses per primera vegada. El primer assaig, com he dit, el primer cercavila, i sempre ho hem viscut en la il·lusió del primer dia, tot i que eren coses que estaven mai cansats i cansades, però que eren coses que havíem fet, com dir-ho, des de feia moltíssims anys, com és que la nostra agrupació té quasi 150 anys d'història, són coses que estàvem acostumadíssimes a fer, i clar, la situació que se'ns ha presentat ens ho ha descol·locat tot. Aleshores, ara hem tornat a fer aquestes coses per primera vegada i tornarem a l'Ada amb l'il·lusió de la primera vegada. De seguida preguntaré pel contingut d'aquest meravellós concert, però Ainhoa, el dia 27 de novembre, nuevo concierto, ¿cuántos años lleváis ya? No son pocos. No, casi son una ya, década. Sí, casi, exacto. Desde 2012. Sí, así madre es. Tenía 9 años, sí. Haciendo... Y cada año igual de especial. Y es que además, la elección de la fecha, me lo decías off the record, fuera de cámaras, también se pensada. Hace pensada al milímetro. Está muy pensada, sí. Siempre se hace la semana de antes de la feria, de nuestra feria de Navidad, la feria de Gijona. Y se hace también pues un poco para que sea una ventana a promocionar esta feria y que nos visiten, que sabemos que vienen muchísimos alicantinos también y siempre aprovechamos ese concierto para dar a conocer la feria. Claro, porque además se da a conocer la feria y se elige porque está entre Santa Cecilia. Exacto, y sí. Las Navidades. Sí, la banda tendrá el pasacalle de Santa Cecilia este domingo próximo, día 21, que es cuando coincide, pero el día 27 es donde hacen el concierto oficial de Santa Cecilia. Concert de Santa Cecilia també de Nadal, aprofitem ahí para hacer un concert per todo gran y a més en un auditori com és l'Ada. ¿Qué contingut, qué peces musical aneu a tocar, aneu a posar de manifest? Sí. Bé, aprofitant aquest leitmotiv de descobrir, explorar nous camins, hem preparat un concert on
viatjarem arreu del món. Descobrirem nous camins per viatjar arreu del món a través de la música. Per exemple, començarem des de Xixona amb un pas doble que porta per títol a AMET, que són les sigles de la nostra agrupació artístico-musical del Trabajo. És un pas doble de Ricardo Planelles Torregrosa, que és un company nostre de la banda, saxofonista. Xixonenc? Xixonenc, ah, mira, per descomptat. I és el primer pas doble que es dedica a la nostra agrupació. I com a músic i compositor pensava, no és possible que la nostra banda en tanta història encara no tinga un pas doble dedicat. I ens el va fer amb molta il·lusió. I amb molta il·lusió també el tocarem a l'auditori. Després viatjarem a Palerm i a Venècia. A mi d'Itàlia, que bonico Itàlia. Sí. És que amb la música també es pot viatjar, eh? Efectivament, a més són obres molt evocadores, ja ho veuran. Viatjarem a Palerm i a Venècia amb el Mosaici Bizantini de Franco Cesarini, que és un poema sinfònic basat en tres mosaics bizantins que n'hi ha en aquestes ciutats, que estan basats en l'Evangeli segons Sant Mateu. Sí, sí, puedes leerlo, puedes leerlo porque tiene ahí la chulleta. Que está, cada mosaic està basat en una d'aquestes paraules i són els moviments de l'obra, que són el naixement de Jesús, el temple de Jerusalem i l'àngel de la resurrecció. I per tancar la primera part, acabarem al sud del continent americà en la Second Suite for Band d'Alfred Reed. Els quatre moviments que la composen estan basats en quatre balls típics latinoamericans, que són el son montuno, el tango sargasso serenade, guaracha i pas doble. Vamos, que tindran pa ballar, tindran pa viatjar, des de les cadires, això sí que estem en pandèmia. Bueno, día 27 de noviembre, ¿cómo se pueden adquirir? Dime. Exacto, es que te iba a decir justo ¿cómo eso? Se pueden adquirir las entradas? Que esto me interesa porque sí. Creo que es gratuito. Sí, es gratuito y se pueden adquirir a través de la página de Giglón, que es la plataforma que utiliza siempre. Giglón. Entendí otra cosa. Lo pueden consultar en nuestras redes sociales de Actividades Xixona. Pueden encontrar el enlace directo para reservarla porque, como decíamos, pues son gratuitas. Se han reservado ya muchísimas, pero aún quedan. Sí, es que quedan unas cuantas, sí. Aún quedan unas cuantas y seguro que poco a poco se acabará de llenar. Y es que además, desde Xixona también se puede ir en autobús, porque también nos ve mucha gente de Xixona. ¿Cómo se puede adquirir esa entrada más bus? Sí, claro. El pack completo. Sí, por eso ahí nosotros damos facilidades para que al final pues el desplazamiento a Alicante sea lo más cómodo posible y la pueden adquirir o en la escuela de música o en la oficina de turismo una entrada también para ir en autobús desde con Xixona. Un precio popular, ¿no? Sí, son 8 euros creo, sí, exacto, que vamos, sí, gratuito, sí, sí. Casi así te despreocupas de aparcar y de todas esas cosas del tiempo, sales. Es complicado, ¿eh? Además aparcar por aquí por el ADA, pues oye, Cristina, ya para no tancar el tema del concierto, dime, sí. que ves que al ser ahí la mà... No volia acaparar molt de temps, no, dient el acaparar, programa. No, pots acaparar, tu acaparar. M'ha faltat comentar la segona part del concert. Ah, mira, pues anem a fer-ho de manera molt resumida, però molt breu, sí, és molt breu. En la segona part partirem des de Lucerna, a Suïssa, amb el poema sinfònic de Steven Rinecke, que és Pilatus, Mountain of Dragons, basat en una llegenda popular d'aquesta zona. I en darrer lloc acabarem aquesta aventura a l'Antàrtida, amb Expedition, d'Òscar Navarro, un poema sinfònic també inspirat en les aigües gèlides i misterioses d'aquesta zona del món, i es descriuen 6 moviments, aquest viatge. La dansa del port, les galeres, l'Antàrtida, el desglaçallau, la soledat i el retorn. No, si serà per quilòmetres, eh? Anem a fer, vamos, tot un viatge per arreu del món, com deia Cristina al començament de la entrevista, ja per anar concloent. Vull preguntar-te precisament per què la gent que s'està veient per la televisió té que anar al concert, per què tenen que ir al concierto? És molt important perquè aquesta cita és evidentment molt emotiva per a nosaltres, per tot allò que hem comentat abans, de el que és tornar als escenaris, a un escenari gran, a un espai tan important com és l'Auditori de la Diputació d'Alacant, perquè marca l'inici del Nadal, que és tan important també per al nostre poble, per la tradició torronera. El lloc més dolç del clar. Món. I també perquè, com bé diu el títol del concert, que és Descobrint o explorant nous camins, es diu que el més important del camí no és tant arribar al lloc com gaudir-lo amb la gent que t'acompanya. Aleshores, és molt important que ens acompanyen. Oye,
poned música de emoción y aplausos porque esto lo merece. Cristina, ya ahora sí que sí, y ya te dejo porque te estoy ahí avasallando a preguntas. También el concierto está muy bien, tiene la gente que ir, pero es que volver ha sido, decías, no es tanto el lugar de la meta final, sino como el camino recorrido, la gente que te acompaña. Vosotros, hasta llegar hasta aquí, habéis hecho ya algunas apariciones estelares a lo largo de este trimestre del año, entre ellas pues esa Cercavila que tuvimos el 9 de octubre, el 18 de septiembre vuestro primer pasacalles. Sí. Una vuelta yo creo que emotiva. Sí, efectivamente. Van poder reprendre l'activitat a l'estiu en un concert que van fer per cordes. No el van poder fer tota la banda en conjunt perquè encara no podíem assajar tots junts en un mateix espai. I això va ser la primera retrobada d'alguna manera d'aquesta família musical i va ser molt emotiva. Després també van poder fer un concert a la plaça, davant de la porta de l'Ajuntament, que era una cosa que feia molts anys que no podíem fer. També va ser molt emotiu estar tan prop de la gent, tenia moltes ganes de sentir aquest escalfor del públic. I després també vam poder fer el concert de festes que fem en estiu, tot i que no van haver festes, que ens va acompanyar el compositor i director José Rafael Pascual Vilaplana, que va dirigir la banda fa uns quants anys. També va ser un moment molt emotiu, com dic. I en darrer lloc, el concert de Geladors, el vam fer en octubre, també amb motiu de la festa. Noves portes, nous camins, nous espais i nous escenaris que s'obrin gràcies també a la pandèmia, tot i que ha sigut un any mal, però que té també una lectura positiva. Ainhoa, no te vas a ir sin que te pregunte. Siempre me sorprendes. Siempre te sorprendo, no, te voy a preguntar por la feria, no sé qué nos puedes decir que no, porque aún se está cocinando a fuego lento. Se está cocinando con mucho cariño, ¿eh? Para que todo el mundo que venga pues disfrute de nuestra feria como lo hace todos los años. Va a ser la feria que todos conocemos, vamos a recuperar la presencialidad que el año pasado pues no pudo ser. Este año la recuperamos con las casetas de siempre, con nuestros turroneros, con nuestros artesanos. Alargamos en días, será del 3 al 8, hay muchos días para visitarla, vamos a dejar que la gente venga espaciada. Escalonada. Exacto. Y lo que sí que, pues mira, por comentarte el tema cultural, ya que tenemos aquí también a representantes, no vamos a hacer, por ejemplo, pasacalles. Ah, iba a preguntártelo, ¿eh? Era una cosa que nos gustaba mucho hacer en la feria, que animaba mucho estar ahí probando turrón y escuchar un pasacalle de fondo, pues es un poco... arriesgado. Exacto, es imposible mantener la distancia de seguridad que ya de por sí tienen que tener los músicos en un pasacalle con el resto de la gente. Entonces se va a montar un escenario en la misma Avenida Constitución y se van a centrar ahí todas las actividades culturales encima de un escenario que sea estático y bueno, la banda también por supuesto estará presente. Oye, entre otros muchos eventos y actividades culturales. Tendrás que volver porque queremos saberlo todo de la feria. Habíamos traído una poligrafista, está por ahí detrás, por si no contestabas, sentarte y ponerte los cables, pero bueno, no ha sido falta, ya se puede retirar, Conchita. Pues oye, muchísimas gracias a las dos, la mayor de las suertes, la mayor de les sorts per ese concert del día 27. Día 27, señoras y señores, en el ADA, nous camins. Descobrint o explorant nous camins. Oye, muchísimas gracias, mayor de los éxitos, el que os deseamos. Ainhoa, nos vemos. Te espero la semana de la fira, que no te me escapas. Nos vemos, encantada. Tenemos ahí aquí el compromiso sellado por la audiencia. Y nosotros nos vamos a ir brevemente a publicidad y enseguida estamos de vuelta porque abrimos nuestro consultorio sexológico para hablar de algo tan importante como es el deseo sexual.